¿Cómo estás? Uf, Bienvenido. Pues muy contento, agradecido con todos ustedes por dejarme estar en la zona, <laughs> en esta zona tan, tan padre, tan divertida, donde voy a poder este, pues, mostrar un poquito de, de mi música, diferentes facetas que hay, muchas personas no me no han conocido, ¿eh? entonces Ay. estamos así como que en, en exclusiva. Esta es la primera vez que interpreto esta canción uh -huh. en vivo. Y en esta versión acústica, espero que les haya gustado, muy íntima. Mi lugar. Mi lugar se llama. La verdad, nos encantó. Uf. Ya empezamos con tu parte romántica, llegadora. Vamos a llegar a más Sí, claro. Vamos a, <laughs> a, hablando de llegar, vamos a llegar a más adelante. Pero, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo surge esta canción? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la haces? Bueno, mi lugar nació en medio de, de un desastre emocional. Estaba pasando por una ruptura amorosa y también estaba pasando por medio de un confinamiento que claro. me tenía encerrado en casa entonces se me juntó esto y mi única salida fue agarrar la guitarra y empezar a escribir empezar a sacar digamos a modo de catarsis todo lo que estaba sintiendo todas estas emociones porque porque sí me sentía así muy muy deprimido uh -huh. muy muy abajo y entonces fue la manera y esta canción nació a este y algunas otras nacieron en ese, en ese momento a veces dicen que que de las tragedias nacen cosas maravillosas. Sí, sí. Eh, o de, de, también de una tragedia puedes reinventarte, uh -huh. puedes reencontrarte contigo mismo. Y es buscarle ese lado, ¿no? A, a, a cuando pasas por una ruptura. Entonces, esta canción era un grito desesperado por decirle a ese amor: vuelve, regresa conmigo. Porque sí, sí, estaba muy enamorado. Y, pero bueno, digo. Ya canalizado. Ya, ya, no, no, no ya, ya, ya. ya. Vinieron más cosas, entonces este, nació así esa canción, de un sentimiento, de una emoción genuina, de una emoción pura que nació del alma. Eres de esos artistas que se presentan y de repente uno como fan, que está del otro lado, desde la mirandilla, y dices, este, este sí canta. ¿En qué momento? Gracias. Porque de verdad, o sea, y a veces no sabemos gran cosa de música, uh -huh. pero tenemos la fortuna de escuchar mucho. Entonces, en ese recorrido eh, como fanático a través de escenarios, de programas de televisión, decimos, este sí canta. ¿En qué momento Isbo dijo, es que sí canto? ¿Qué edad tenías? ¿Cuándo sucedió? Cuéntanos un poquito ese descubrimiento de, de ti como artista. Bueno, el descubrimiento de artista viene desde niño porque yo nací en una familia de músicos. Mm -hmm. Mis papás son músicos. Entonces siempre en mi casa hubo instrumentos musicales, había guitarras, había pianos, mm -hmm. bajo, batería, o sea, había y ahí ensayaban. Entonces, yo desde, desde niño, yo no me acuerdo, pero me dicen que desde la cuna yo estaba ahí paradito viendo cómo estaban ensayando mis papás con su, con su banda. Qué genial. Imagínate que mi papá, o sea, mis papás son así como unos rockeros. De, Haz de cuenta, yo, les, yo los comparo así como Alex Lora y si ¿sí me entiendes? Claro, y, sí, y su sí. esposa. Entonces, <laughs> Chela Lora, sí, claro. Los comparo así porque mi mamá era la corista del grupo, mm. entonces mm. ahí fue donde nació su historia de amor. Bueno, pero eso es, eso es su <laughs> historia. Y este, y entonces yo desde desde niño empezó esta esta. Yo creo que lo que pues tú aprendes, ¿no? Lo traes. Y por arte de divina, yo creo que nací en esta familia. Para yo poder encauzar mi talento, sí. mi, o esto, o algo, ¿no? Encauzarlo y que mi mamá siempre desde niño me, me hacía canta y, y baila <laughs> y me movía y así, ¿no? Entonces desde ahí nace. Y bueno, también eh, fue un camino de quitar estos miedos porque era un niño muy tímido. Siempre fui un niño muy tímido, siempre me daba vergüenza e incluso me ponían así como la a prueba de que a ver vas a ir a pedir la cuenta y vamos a comer un domingo no en familia y dice ah. vas a pedir la cuenta de pánico escénico de, y me daba pánico uh -huh. no podía o sea no podía entonces también fue este choque de emociones de decir a ver quieres estar en uh -huh. un escenario quieres cantar quieres bailar estar en, con el público no puedes tener miedo no puedes, no va de uh -huh. la mano uh -huh. y entonces también decidí que, que, que ganara la parte de, de pues del escenario, ¿no? Del artista también. Del artista. Y ahí fue donde se fue dando todo. Mis papás me fueron, pues digamos que de cierto modo apoyando, enseñando. Hubo escuela en casa. Uh -huh. Y ya después, con el paso del tiempo, pues la escuela también de la vida, el estar en grupos, el estar en escenarios, presentándote en concursos y reality shows después y maestros. En, bueno, así fue. Así fue como nació esta... Se va, el, el se va construyendo, el artista se va construyendo. Totalmente. Oye, pues adelántenos tus redes sociales para que de una vez le echen un vistazo ahí. Para ahí que le empiecen a dar follow, claro. seguir. Bueno, arroba, isbo, oficial, con dos Fs. Está en Instagram, Twitter, Facebook. Ahí está también mi página. Y YouTube, por supuesto, donde pueden ver todos los videos, música y en plataformas musicales también. Spoiler. Oye, bendito ¿no? bendito oh, oh, corazón bien, roto que lo hace cantar hacia este hombre. Ya sí, sí, pero oh, vamos a seguir platicando contigo. <laughs> sí. Ya están aquí, ya vámonos. Vamos al corte ahorita regresamos con más de Isbo en la zona. <laughs> ¡Ya! Yeah. Isbo es un popular músico, no me cantante, me compositor me y productor que debutó oficialmente en el 2013 como vocalista de la famosa agrupación Cumbia All Stars. Continúa con más diversión en la zona.